Y bien amigos, sean bienvenidos a otro video más de su canal El Salvador en el Campo. A los amantes de los terneritos, aquí están, iba a decir chivitos, pero recordé que hace un tiempito un amigo me dice, ¿por qué le dicen chivos? Bueno, hasta me dijo ignorante, ¿verdad? Y que chivos son las cabras y eso. Y la verdad que sí, yo sé, sobre todo si es en México, sé que le dicen chivos a los cabros. De hecho, el equipo que se llama las Chivas de Guadalajara, su emblema es una cabrita. Pero aquí en El Salvador, y me gustaría saber si en otros países también, animalitos como este que ven en pantalla, les decimos un chivito, aparte de ternerito. Entonces son varios nombres, ternero, chivito. Ahí está la vaca con la chiva, dice. Ahí está, ese chivo tiene tantos meses. Es un nombre que se acostumbra acá. Así es que, sí, es cuestión de regiones, ¿verdad? De cómo se les mencione. Y aquí queríamos mostrarles algunos recién nacidos, otros ya tienen sus meses. Ahí los van a ver un poquito hasta nerviosos porque no están acostumbrados a que los graben. Porque aparte del dueño, ahí está, mire cómo posa. Y lo bueno es que muchos de ellos, como son descendientes de toros Gir, puedo decirles que también tienden a ser bastante mansitos. Un poquito ahí la curiosidad a estar pequeñitos, pero tampoco es que se le abalanzan a uno, ¿verdad? Y sí, en serio, cuéntenme, ¿cómo le dicen en sus países? También así, toretes, novillitos, novillitas, chivitos, terneritos, díganme. Esto nos va a ayudar a que todos nos enriquezcamos con las diferentes culturas. Entonces, ahí nos ponen en los comentarios, yo soy de tal país y aquí les decimos así, ya saben. Porque así como, digamos, según las edades, de repente, por ejemplo, si es una hembra, chivita, ternera, novilla, vaquilla, vaquillona, ¿en qué momento se le dice así, verdad? Yo sé que dependiendo de cómo esté o su tamaño, se le menciona de una manera. Ah, bueno, estoy olvidándome de otro nombre y quizás es el más oficial de todos. Becerritos. Los becerros. ¿Qué les parece? Ese creo que sí es un nombre más universal, becerro. Más académico, por decirlo de alguna manera. Becerros, becerritos. Pero ya a nivel regional, pues que le digan terneritos. Y estaba diciendo, cuando es macho, tal vez le dicen becerro, chivito, ternero, torete. Y por supuesto, lo que yo siempre supe distinguir, que toro adulto, y si ya lo caparon, le dicen buey. Así que eso fue lo más fácil. Pues bien, aquí tenemos, con respecto a ventas, a veces se venden así, pero se apartan primero porque todavía hay que destetarlo, ¿verdad? Pero hay quienes sí hacen ese arreglo de que si le gusta de repente uno que ven y dicen yo lo quiero, pues se pone de acuerdo con el dueño y se dice que se aparta. Ahí se negocia cuánto hay que dar para que lo aparte, y ya él ha sabido que al destetarlo, pues ya se lo entrega. Sí sabemos de ganaderías que hacen eso y por supuesto usted puede preguntar. Les agradecemos que siempre estén en sintonía, enriquézcanos ahí en los comentarios, los vamos a leer todos y vamos a interactuar de esa manera. Soy Ricardo Escobar, a nombre de Cristian, de Alex, de Noemí, a todos les decimos gracias por vernos en un video de su canal El Salvador en el Campo, y sigan viendo más material que tenemos para ustedes.